battle. Team battle. Inkling. Ya estamos a punto de empezar este encuentro de Quarters Final aquí en nuestro torneo número 5-13. Ed y Eren contra Ova y Germen. Vemos ahí a Ed escogiendo Wolf. Wolfmar contra Link. Inkling, eso se va a poner bastante bueno. Eso se va a poner interesante y rápidamente nos vamos ya a ese encuentro. Primer juego. Nos vamos a Pokémon Stadium 2. Vemos ahí a Eren jugando de manera paciente en la plataforma, esperando al rival, a este Germen en ese caso. Juego parejo en este momento. Vemos ahí a Ed ya con 30%, pero ni ahí buscando a Ova. Tills que logra conectar, cuidado, no logra conectar nada de ese landing de este Ova. Ova reacciona rapidísimamente ya, mandándolos para afuera a prácticamente todos con esos aéreos. Cuidado, ahí vemos a... ¡Uy! Se va rapidísimo este Ova con ese Up Smash. Ahorita el equipo rojo tiene una pequeña ventaja. Ova... ¡Uy! Lo arrastra desde las entrañas del stage para sacarlo con ese Up B Reverse. Vamos a ver ahí, cuidado, porque ese upper todavía no es suficiente para quitarle el stock a Ed. Germen ahí intentando buscar una apertura. Buen air dash de parte de Germen, regresando a salvo, pero cuidado con ese boomerang que le conecta a su compañero. Los mantienen afuera. Ahí el control del stage está siendo disputado en este momento para ver quién se queda dentro. Se van dos integrantes de cada equipo a las orillas. Vemos a Germen regresando, una bomba que le conecta. Uy, ¿qué? Esperen, ¿en qué momento se nos fue Germen? No me di cuenta, tal vez fue un misinput, no sé, un Sting. Pero pues Germen pierde su primera vida, pero rápidamente agarra a Ed, lo manda con un backthrow a su segundo stock. Ya todos con dos stocks, sin embargo este va con 111%, cuidado. Puede ser un momento fatal, cuidado con ese damos más de golfito. Ya sabemos que nos puede ir rápidamente. Ya está en un porcentaje que yo creo que cualquier parte del stage se nos va a este Ova con un... Uy, cuidado, este Ova ahí arriesgando muchísimo y con ese up B, sin embargo no logra matar a Eren. Ya este Ova tiene una sola vida. Vamos a ver cómo la logra este... Vamos ahí, cuidado, Dancing Blade, que sí logra conectar. Eren con 82%. El equipo azul está afuera, logra regresar. Edgar de parte de Wolf no logra llegar a nada. Hay un rodillo, lo vemos, cuidado, ok, ya. Decisión tal vez inteligente, ya que tenía al compañero del equipo rojo encima. Logra regresar Ova, sí, logra regresar. Uy, qué buena conversión de parte del equipo rojo, haciéndole un spike a Germen. Esto ya está bastante a favor del equipo rojo. El equipo rojo con una vida de más. Una vida completa de más. Veremos cómo el equipo azul se... ¡Uy! Cuidado vestir de parte de él. Sin embargo, no hay mucho problema. Ya estaban porcentajes rojos. Y siguen teniendo esa ventaja porcentual en este momento. El equipo rojo con porcentajes flacos, mientras el equipo azul ya está teniendo porcentajes bastante altos. Vamos ahí, buscando esos smashes, no logra conectar nada para quitarle el stock a este Ova. Ova bajando con ese down air, peligroso, pero logra zafarse. Down tilt, throw, y de un smash y de un air se nos van rápidamente el equipo azul, dándole la victoria rapidísimo a Ed y Eren, 1-0. Estuvo muy rico ese spike, tengo que admitirlo. Buenas sinergias, sabemos que Ed y Eren son compañeros de equipo desde tiempos inmemoriales.
Bueno, no tan inmemoriales, Smash 4 tal vez. No sé si hayan jugado Brawl, pero sabemos que son amigos de antaño y bueno, siempre han sobresalido aquí en la escena queretana. Vamos a ver en qué harán el equipo de Germán y de Ova para contrarrestar el juego agresivo del equipo rojo. Vamos a ver, nos vamos a ir. No bien, no nos vemos, pero vamos a ver si hay algún tipo de. Algún tipo de counterpick. Al parecer, Germán se queda en el y Ova se nos va directamente con. Con Snake. Snake está en la cancha. Vamos a ver. Snake e Inkling. O sea, puras bombas de pintura y granadas explosivas. Vamos a ver en este. En ese encuentro mucho spam, pero va a estar muy bueno. Vamos a ver cómo responden y si logran adaptarse ya al juego. Vamos a Kalos Lee y empezamos directamente ya ahí con los golpes. Vemos un throw de parte de Mar haciéndole solamente 5%, no logró ningún follow up, pero ahí vemos a Ova con agresivos y ese sándwich que le hicieron el equipo rojo al equipo azul, bastante bueno. Lograron zafarse, sin embargo, les hicieron bastante daño ya. Este Germán con 82%. Vemos buen parry de parte de Ova. Ahí vemos a este Germán intentando defender a su compañero. Ova regresando al edge, pero lo sigue manteniendo afuera. Buen trabajo de parte de Ed. Ed ahí condicionándolo bastante bien, leyendo sus aéreos. Mientras Germán está jugando ahí con Eren en la orilla. Juego neutral, están muy parejos los dos equipos. Un poco de ventaja para el equipo rojo. Buen tech de parte de Ova, logra regresar. Ahí buscando el down smash rápidamente este para ya quitar rápidamente la vida a sus contrincantes. Pero él es el que se nos va rápidamente. Y ese todo es suficiente, no es suficiente. Y regresa ahí del abismo para quitarle la vida a Germán. Están prácticamente iguales estos dos equipos. Este juego está muy parejo. Sobreviviendo con todo lo que tiene al alcance. Un Ner que le conecta a su compañero. Down smash que no conecta nada. Otro Ner, pero esa puntita va a ser suficiente para quitarle el stock. Eren sobreviviendo. Muy buen juego de parte de Eren. Ahí vemos Kikuyu buscando un spike, no lo logra. Se nos va para afuera, pero logra regresar Eren sobreviviendo, tanqueando las vidas como campeón. Vamos a ver. Explosivos de parte de Ova. No conecta en nadie, absolutamente nadie se posó en esos explosivos. Eren todavía afuera, pero con ese Ofer al parecer se nos fue rápidamente. Ya tenía mucho porcentaje, pero le está dando una ventaja increíble. Bueno, no es tan increíble, están bastante parejos ahorita los dos equipos de nuevo. Pero con ese smash, se nos fue rápidamente con ese forward smash. Aunque estaba del otro lado del stage, fue suficiente para quitarle el stock a Germán. Ya esta ventaja que estaba comentando hace unos momentos, ahora sí es real. Ahora sí vamos al equipo rojo con bastante ventaja. Un lock que no le sale. Logra regresar de manera inteligente Eren con ese OP. Y Ed que no regresa, que igual tiene mucho porcentaje, pero igual un SD que puede marcar la diferencia en este momento. Vemos a Eren ahí, sabiendo que tiene un porcentaje alto, se está cuidando bastante. Pero lo intercepta con un Opsmas que no es suficiente todavía para quitarle el stock, sobreviviendo, tanqueando de nuevo este Eren. Y el snipe, damas y caballeros, con la granada, le quita el stock a este Eren. Esto se volteó rápidamente para el equipo rojo, si es que este Ova logra mantener esta vida. El equipo rojo ya lo identificó, ya sabe que hay que quitarle rapidísimo esta vida a Ova o ese OP. Inteligente, pero este Ova supo defenderse. Cuidado, ese spike a Oper no es suficiente todavía. Ova con 153% puede marcar la diferencia en ese momento. Ese stock será. Cuidado, ese láser de este igual le quitó de las manos de su compañero a Ova, pero uno pierde el compañero de Ova de este Herbert, le quita el stock, pero todavía tienen esa ventaja de alguna manera. El primero que quite el contrincante va a ser el que tenga la ventaja en este momento. Vamos a ver si Ova logra jugar contra estos dos, un doble neutral. Ahí vemos granadas tras granadas, este Ova buscando a cualquiera de los dos se nos puede ir en ese momento con algún aéreo, alguna granada de Ova.
¡Uy, cuidado! ¡Pero ese Optil rápidamente le quita el stock a Eren! Vamos a ver cómo se maneja esto. Oba con toda la ventaja del mundo. Vemos a este Ed presidiéndole Tech Chains. Inteligente. Esquivando las granadas de este Oba. Regresándoselas con el Shine. Bastante, bastante inteligente. Este se pone parejo cada vez más. Cada vez más rápido. ¡Cuidado! ¡Uy, casi se nos va! ¡Y ese! Ese misil es suficiente para quitarles el stock. Eso se los empata 1-1. Y nos vamos rápidamente al tercer juego. Eso se va a poner bastante bueno. Se está poniendo muy bueno, damas y caballeros. Están listos para ver un tercer encuentro épico. Vamos a ver si hay counterpicks. Si hay algo por el estilo. Nos vamos igual. El counterpick de este Oba sirvió bastante. Se vio bastante bien. Entonces vamos a ver si se mantiene igual. Si estos dos muchachos hacen un cambio. Están escogiendo ustedes, vamos a ver a dónde se nos van. A dónde se irán, a dónde se irán, están escogiendo. Fue un juego bastante parejo en muchas situaciones. Muchas veces ya estaban prácticamente en el mismo porcentaje, en la misma situación los dos equipos. Entonces, vamos a ver si eso lo pueden agarrar. Uy, pero sí hay counterpick. Ahí ya estamos viendo el Ganondorf que había puesto anteriormente aquí en el fondo de nuestro layout. De parte de Ed y también un cambio de parte de Germán, una palutena antigua main de Germán de Smash 4. Vamos a ver cómo esto se desenvuelve. Vamos a ver quién avanza a Winner Semis y nos vamos a Battlefield. Se empieza rápidamente con el abuelo ya repartiendo jalea rápidamente. Vemos ahí unos trobos, cuidado porque casi le conecta ese trobo. El equipo rojo fuera, situación de Edgar, pero logran regresar inteligentemente. Vamos a ver Backthrow que mantiene a Germán afuera, pero logra regresar. Cuidado, ese fuego aliado. Buenos aéreos de parte de Germán. Sabemos que Palutena tiene unos muy buenos aéreos. En ese momento lo intercepta a este debajo del escenario con ese Obsman. Wow, bastante inteligente. Grab Forward Throw. Uy, qué buena. Uy, pero ese Obsmash era suficiente. ¿Otro? No. Otro ya dijo este Germán. No, o sea, es que ya te llevaste a mi compañero. No me vas a llevar a mí. Vamos ahí. A los tres con tres vidas. Uy, pero ese Hopper. A mitad, no. O sea, ni siquiera a la mitad del escenario. Muy abajo. Le quita el stock a Eren. Situación complicada para Germán. Logra regresar. Cualquiera de los dos se nos va en este momento, Germán o Ed. ¡Uy! ¡Ese Smash! Le lee el salto. Sigue conectando esos Smashes. ¡Uy! Pero, ¿de dónde salió esa granada? No tengo idea. Granada que le es encargada de quitarle el primer stock a Ed. Los dos equipos con 4 vidas cada uno. Sin embargo, Ed está bastante nuevo. Vamos a ver si no lo convierten. Si no, le hacen bastante daño rápidamente. Está teniendo un Edgar bastante inteligente este Ed. Y será... ¡Uy! Casi consigue el Spike este Oba a partir de ese tech. Warlock Punch, no es suficiente. No logra conectar ese. ¡Uy! Pero le lee ese Normal Get Up con ese Down Smash y le quita rápidamente el stock. Ed con una vida. Y también este Oba gimpeando rápidamente a Eren. Ya una vida para cada integrante del equipo rojo. Eso se tornó rápidamente. Vemos ahí ya a Ed con 48%. Al parecer es el foco en ese momento del equipo azul para hacerle daño y empezar a sacar las vidas. Pero será que lo que pega será que, ¡uy! Eren llega a salvarlo rápidamente con ese Hopper. Bastante bien de parte de Eren, salvando a su compañero. Ya estaba aquí peadísimo, pero regresó del abismo gracias a Eren. Granada, logra saltarlo, le lee al parecer ese down beat de este ¡uy! Pero ya era mucho porcentaje, no logra tequear. Ya era intequeable. Hopper, que no, todavía no es suficiente, 135% para Ed. La ventaja de Ganon es que está bastante pesadito, al parecer. Regresa Eren, sí, regresa Ed afuera. Los dos integrantes los dos equipos ahí buscando el juego dentro del escenario. Pero ese da un throw a Forward Air, es suficiente para quitarle el stock. Buen take de parte de Germán ahí con eso. Ese down tilt a Hopper es suficiente para quitarle el stock a Eren. Y Oba Germán se llevan ese juego avanzando a Winners Semifinal.